Buenos días, estoy presentando nuevamente una mariposa licánida, esta vez posiblemente del genus Contrafacia. La mariposa tal y como la tenemos registrada en nuestro video del día de hoy. Aquí hay comparaciones con genus Contrafacia, genus Strymon y genus Electrostrymon. Acá tenemos a la mariposa en cámara muy lenta y en ciertas partes seleccionadas del video. Y tengo que anotar que este día y debido al color de la mariposa fue difícil captar detalles. Había mucha luz, la mariposa es blanca. No es fácil identificar mariposas que son difíciles de filmar y que solamente has visto una vez. Yo estoy tratando de aprovechar todos los momentos posibles para poder documentar las mariposas que visitan mi jardín, en este caso, o que se presentan en el lugar donde yo camino hacia el trabajo. Aquí pueden ver ustedes cómo estaba posada la mariposa en una planta de orégano. Las mariposas licánidas son muy difíciles de avistar debido a varias cosas. Primero, son raras. Segundo, se mimetizan bastante bien, tienen colores miméticos. Y tercero, son muy pequeñas, no abren las alas cuando se posan. Cuando avistamos una licánida, inmediatamente, debido a que no abren las alas, nos llaman la atención y a veces cuando vuelan muestran colores sorprendentes, muchas veces azules. Bueno, espero alguna vez contar con un equipo profesional, probablemente una cámara Canon de 20 megapíxeles, por ejemplo, para poder documentar estos hallazgos de manera más fiel. Muchas gracias por visitarnos, visiten nuestro canal y déjenos un mensaje si es que quieren adquirir estos materiales para documentar sus propias investigaciones. Muchas gracias y esto es Ecología de Chinautla.